¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 142, como siempre, como lo hacemos todos los miércoles, con el resumen y los hechos noticiosos más importantes ocurridos en los últimos días. Nuestra señal que se emite desde acá, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, y que llega a distintas provincias del noroeste argentino. En el sur de Tucumán, desde la ciudad de La Cocha hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca, con todas las ciudades y pueblos intermedios que reciben nuestra señal. En Catamarca, como siempre, estamos a través de Canal 8, el canal que nos pone al aire para el Valle Central y para todo el interior de la provincia de Catamarca. Muchísima información para contarle, muchísimas noticias. Quédese atenta a nuestro noticiero, quédese pegadita a nuestra pantalla porque tenemos mucha información para contarle y una de ellas tiene que ver con un caso que conmovió a la ciudad de Frías. Un caso en donde un joven de 14 años se ahogó en un natatorio del Club Social y Deportivo Koinor. Esto ocurrió el 1 de enero. Realmente tenemos mucha información. Hemos hablado con la justicia, hemos hablado con el fiscal, hemos conversado con las autoridades y también, por supuesto, hemos conversado con los familiares, con Margarita, con la madre de Lautaro, con Luis, con Pato, que son los hermanos. Realmente, el punto de vista que tiene esta familia, el dolor por el que está atravesando esta familia y la deferencia que han tenido para recibirnos, para que nosotros podamos contarles a ustedes el momento en que está viviendo, el que está pasando esta familia. Un momento de profundo dolor que lo vamos a tener aquí, a este crudo relato, va a ser sin censura, tal cual como lo hemos grabado, sin cortes, sin edición, con el material en crudo para que usted sepa de primera mano cuál es el pensamiento de la familia de Lautaro Medina. Y también, por supuesto, tenemos muchísima información para contarle, para compartirla con ustedes. Por eso le propongo empezar con nuestros principales títulos. Frías, medidas preventivas contra el intenso calor, lo que debemos hacer. Un año muy positivo para la comisión del barrio Villa Paulina. Joven de 14 años muere ahogado en el natatorio del Club Social y Deportivo Koinor. Desgarrador relato de la mamá del joven ahogado en la pileta del Club Koinor. Cuenta cómo fue el último día con vida de su hijo Lautaro. En marcha, los equipos de Frías comienzan su preparación para el debut en el Torneo del Interior 2014. Preocupación en vecinos de Frías por un voraz incendio. Esto ocurrió en el barrio Parque. Bueno, por supuesto, estos son algunos de los principales títulos que vamos a tener para compartir con ustedes. Por eso los invitamos, como lo hacemos siempre en este primer bloque, a las noticias nacionales. Para saber lo que está pasando en nuestro país, vamos a empezar con las noticias que tienen que ver con la agencia TELAM. Y el gobierno está analizando seriamente con rescindir los contratos a aquellas empresas que brindan el servicio de energía, no tan solo en Buenos Aires, sino también en el interior del país. Habrá resarcimiento económico para los usuarios que estuvieron bastante tiempo sin el suministro de la energía eléctrica. Gracias a todos y a todas, a la ministra Rodríguez muy especialmente, por el apoyo que nos dieron en estos días tan difíciles, donde a muy pocos nos tocó poner la cara y muchos otros que realmente eran los responsables del servicio, en muchos casos estaban en Europa, en otros en Punta del Este. Pero nosotros estamos acá y seguiremos acá de pie para dar respuesta a las necesidades de la gente como lo hemos venido haciendo hasta ahora. No nos vamos a prestar ni va a haber salvataje para las empresas en la medida de que no produzcan una reacción inmediata y repongan inmediatamente el servicio todavía de aquellos que tienen el servicio hoy cortado en el Gran Buenos Aires y Capital Federal. El problema de la distribución hay que encararlo definitivamente porque hoy, en todo momento, el horario de calor, ni aun cuando hacía 40 grados, tuvimos que acudir a Brasil para recibir auxilio
el megavat y, por supuesto, siempre el sistema estuvo debidamente ofertado en términos de kilovat y en términos de transporte. No solo hubo interrupciones en Edesur, como decíamos anteriormente, sino que se registraron cortes en todo el país, incluyendo provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, donde los usuarios, a pesar de recibir el mismo subsidio, pagan entre 200 y 400% más de servicio. El problema, queridos amigos, no pasa por las tarifas, pasa por presionar para que las tarifas suban, y el gobierno no va a ceder. Si la energía estuvo disponible en estos puntos y en algunos barrios en particular no fue entregada, sea de Edesur o de Edenor o cualquier otra distribuidora, es porque fallaron los cables finales de distribución y los responsables por contrato de concesión son aquellos que prestan el servicio de distribución. El Estado Nacional va a aplicar las siguientes medidas. A Edenor y Edesur deberán resarcir con 490 pesos a sus usuarios residenciales con interrupciones de servicio entre 12 y 24 horas. 760 a los usuarios residenciales con interrupción entre 24 y 48. Y 870 a usuarios residenciales con interrupciones superiores a las 48 horas. En caso de usuarios que hubiesen sido afectados por interrupciones de servicio en los años 2012 y 2013, el monto correspondiente se va a incrementar un 100%. O sea, donde hubo, como dije yo el otro día en Atucha, donde se tropezó dos veces con la misma piedra, nosotros no somos tontos. Evidentemente, ahí hay una clara y evidente negligencia. Finalmente, atento a las graves faltas en el cumplimiento del servicio de distribución, el Ministerio de Planificación, a través de la Secretaría Legal y Técnica, los equipos técnicos de la Secretaría de Energía, el ente regulador, se encuentran analizando, conforme al artículo 37 y concordante del contrato de concesión, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo, lo que podría implicar incluso la rescisión del contrato de concesión a través de la ejecución de las acciones societarias. Vamos a hacer las cosas con la serenidad que me pidió la Presidenta de la Nación. Serenidad y seriedad, preservación, por sobre todas las cosas, la seguridad jurídica de los usuarios y también de todo el mundo, de los concesionarios. Vamos a estudiar, vamos a analizar esta gravísima negligencia y vamos a proceder en los próximos días en consecuencia. La TV Pública transmitirá todos los encuentros del Mundial de Fútbol 2014. Por instrucción expresa de la Presidenta, todos los argentinos tendremos la posibilidad de ver 32 partidos del Mundial en forma directa y 32 en forma diferida, precisamente para que esa pasión de multitudes que es el fútbol pueda ser visualizada, vista y sentida por todos los argentinos que ejercen profundamente esa pasión por el fútbol. Nosotros hoy nos sentimos profundamente orgullosos por participar de un evento de esta naturaleza porque sabemos lo que significa el fútbol para la vida misma de los argentinos. Pero también somos absolutamente conscientes que tenemos un cuerpo técnico calificado de experiencia y obviamente con la idoneidad suficiente para afrontar este compromiso, y tenemos jugadores de altísimo nivel que obviamente alientan las esperanzas de todo el pueblo argentino respecto a su rol y su papel en el próximo Mundial. Y seguramente usted está pensando salir de vacaciones, como lo hace siempre, prepara la familia, se prepara para ir a algún lugar a pasar unos días de vacaciones, a pasarla en familia, a pasarla con tranquilidad, a disfrutar un poco de la naturaleza, del aire fresco. Y bueno, la mayoría utilizan su automóvil particular. ¿Qué es lo que usted debe saber? Préstele mucho atención a los consejos que nos va a dar esta persona que va a escuchar a continuación, porque nos va a decir cuáles son los consejos más importantes, que es lo que se debe tener en cuenta cuando usted va a salir de vacaciones.
te contamos cómo preparar tu auto para las vacaciones. ¿Qué controles tengo que hacerle al auto? Antes de salir a la ruta, es importante que revises frenos, amortiguadores, correas de distribución y mangueras. El estado de los neumáticos, por supuesto, que funcionen todas las luces reglamentarias, las escobillas de limpia parabrisas y el agua para limpiar vidrios. Y, por supuesto, nivel de agua y aceite. ¿Qué documentación tengo que llevar? Nunca salga sin DNI o cédula de identidad, licencia de conducir, cédula verde, cédula azul si es que estás manejando un auto que no es de tu propiedad, oblea al día de revisión técnica obligatoria o verificación técnica vehicular y comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente. En tu auto, por ley, tenés que llevar matafuegos, balizas portátiles, goma de auxilio y llave de ajuste. Es recomendable que además lleves un botiquín. ¿Cómo viajar más seguro? Para empezar, si estás manejando, no podés hablar por teléfono, mandar mensajitos de texto. No. Por supuesto, no podés tomar alcohol. La ley establece que podés tener hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Si tomás, no manejes. Descansa bien antes de salir a la ruta. También es recomendable que no realices acciones que puedan distraerte, como, no sé, fumar, tomar mate, comer bizcochito de grasa, cambiar el CDD. No. Todos los ocupantes deben usar cinturón de seguridad. Y los chicos, en el asiento de atrás, con el cinturón bien ajustado. Cuando estés manejando, no te olvides de prender las luces bajas en la ruta, ¿sí? Y no te olvides de respetar las velocidades máximas. Para más información, ingresa a la web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Viste? Fácil y sencillo. Telam te lo explica en pocos pasos. Bien, buscamos de esta manera nuestra primera pausa comercial, primera pausa en Telenoticias. Ya volvemos con más información. Abrimos aquí un nuevo bloque informativo y usted sabe que estamos sufriendo en esta época del año, estamos en la temporada de los calores, estamos en época de verano, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, La Rioja, todo el noroeste del país está sufriendo el intenso calor. Acá en Santiago del Estero hemos tenido temperaturas cuya sensación térmica ha llegado hasta los 50 grados centígrados, motivo por el cual nosotros hemos acudido a un facultativo para preguntarle, para que nos cuente, para que nos recomiende cuáles son los principales puntos a tener en cuenta en estas olas de calor y qué es lo que debemos hacer en el caso de una insolación, en el caso de tomar muchísimo calor en forma excesiva por parte de algún familiar nuestro. Conversamos con el doctor Javier Castillo, que nos hace y nos pinta un panorama muy importante con respecto a qué es lo que debemos hacer y cuáles son los cuidados que debemos tener con estos intensos calores. Bueno, fundamentalmente hay que esperar a que haga mucho calor para darnos cuenta del calor, pero en realidad nos tenemos que prevenir mucho antes. Ya en invierno tenemos que empezar a tomar mucho líquido para poder hidratarnos bien y tener una piel hidratada, un organismo hidratado. Cuando empiezan los calores, mucho más. Tenemos que consumir casi el doble de los requerimientos que habitualmente tenemos en inviernos. Ahora bien, las etapas de la vida donde más se sufre el calor es en los menores de 6 años y en los mayores de 65. ¿Por qué? Porque son personas que le cuesta regular o le cuesta adaptar bien su centro termorregulador para adaptarse a esos calores. Por lo tanto, cualquier golpe de calor o cualquier insolación, que ya vamos a ver la diferencia, produce este tipo de alteraciones a nivel del cuerpo. Los niños, por ejemplo, hoy es un día de Reyes, hace mucho calor, muchas veces entran a cualquier hora a la piscina y es recomendable determinados horarios y determinados cuidados en especial. Es recomendable no solo
para entrar a la piscina, sino para tomar sol o para estar expuesto al sol. Lo ideal es hasta las 11 de la mañana y a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, porque a esa hora los rayos ultravioletas son mucho más perpendiculares a la tierra y producen más lesiones a nivel de la piel y obviamente aumenta más la temperatura corporal, perdón, del ambiente, y eso aumenta la temperatura corporal produciendo muchas alteraciones. Usted decía que hay una diferencia entre golpe de calor y una insolación. ¿Cuál es? Bueno, habitualmente el golpe de calor le llamamos cuando estamos expuestos a ciertas temperaturas y eso nos afecta. La insolación se le llama habitualmente o vulgarmente a la exposición externa del sol en sí, pero en realidad son dos cosas iguales, porque el golpe de calor se divide, depende las etapas en que el calor me está afectando el organismo. Al principio tenemos lo que se llama agotamiento por calor. El agotamiento por calor es cuando uno está expuesto a una situación de temperatura ambiental alta, con baja humedad, que es habitualmente el que el trabajador albañil o las personas que están tomando sol, al sol directo, y llegado cierto momento se cansan más de lo habitual. O el jugador de fútbol que está haciendo un deporte y se cansa. Y la última etapa en sí, que es el golpe de calor en sí mismo, en la cual se da mucho más frecuente, no a la exposición directa al sol, sino en lugares hacinados, con alta temperatura y alta humedad. Por ejemplo, el albañil que está revocando una habitación sin una buena ventilación, el viejito que por no querer prender el aire acondicionado o el ventilador, a temor que le haga mal, se hacina en su habitación y no tiene una buena ventilación, el niño que está metido en una casita que hacen de juguete y también les hace mal. Y ahí donde hay una alteración, no solo a nivel muscular, sino a nivel cerebral, alterando los niveles de termorregulación, donde el paciente empieza con delirio, puede llegar al coma, con hipertermia, con temperaturas corporales de más de 40 grados, que pueden llevar al coma, como decía, a convulsiones, inclusive la muerte, si no se disminuye la temperatura y si no se hidrata como corresponde. Cuando se presentan algunos de estos síntomas, ¿cuáles son las primeras reacciones que debemos hacer en la casa o las personas que están cerca antes de trasladarlo a un centro asistencial? Como suelo decir yo, ante una emergencia, sea la que fuere, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. Si yo no mantengo la calma, no voy a poder pensar claramente, no voy a tomar buenas decisiones, no voy a poder asistir como corresponde a esa víctima, que por lo general es un familiar directo. Entonces, manteniendo la calma, yo voy a poder pensar. ¿Qué es lo segundo que yo tengo que pensar en este tipo de estas exposiciones? Sacar a esa persona de ese lugar de hacinamiento, en el caso del golpe de calor, o sacarlo de la exposición directa y ponerlo en un lugar fresco y ventilado. Fresco y ventilado no significa que yo lo ponga en una habitación con un aire acondicionado de 16 grados, sino fresco significa que esté en la sombra, que tenga ventilación, o sea, que le llegue aire ambiente, y darle, si puede la persona y está consciente, darle líquidos, fundamentalmente líquidos con sales. Lo que tenemos más frecuente es el agua mineral, no agua de la canilla común, sino agua mineral. Después tenemos otros productos como las sales y las bebidas deportivas, y de última tenemos las gaseosas y las bebidas saborizadas. Lo tercero que tenemos que hacer es buscar asistencia profesional. O sea, no quedarnos en la casa pensando que, listo, tuvo un golpe de calor, ya le va a pasar. ¿Por qué? Porque puede traer consecuencias no en ese momento, sino horas después. ¿Qué tenemos que hacer? Trasladarlo al centro de salud más próximo que tenga, si tengo obra social, si no tengo obra social, o aunque la tuviera, llegarse al hospital y plantear la situación en el hospital. No tengo cómo trasladarlo, llamar al hospital, al 107 o al 421-642, que ahí van a ser atendidos. Pero hay que tener un recaudo. Cuando yo llamo al hospital, primero, tengo que dar información concisa de quién soy yo, o sea, quién está llamando, de dónde estoy llamando, y darle información concisa dónde está la situación. Porque si yo no me identifico,
y si yo no doy el lugar exacto y la situación en que está sucediendo, muchas veces tarde el hospital en llegar, porque son datos que son fundamentales para llegar pronta y rápidamente a la emergencia. Doctor, sin lugar a dudas que con estos calores debemos tener mucho más cuidado, y más cuidado, como dice usted, con los niños y con los ancianos, así que de ahora en más, ¿algún consejo para seguir cuidando nuestra salud? Seguramente que sí, sobre todo, como vuelvo a repetir, en niños menores de 6 años y mayores de 65, sobre todo los niños que están expuestos mucho con esto, el auge de la pileta, de estar bajo el sol, sobre todo tenerlos en lugares con sombra y bien hidratados, ya sea que los niños no piden líquido y hay que hidratarlos, y los ancianos muchas veces no quieren tomar por situaciones de rebeldía, pero que sí tienen que tomar líquido. Y obviamente a la población en general lo mismo, porque si bien estos son los grupos vulnerables, en realidad todos estamos vulnerables a el calor extremo que estamos teniendo. Y continuando con la información, uno de los barrios más grandes que tiene la ciudad de Frías es el barrio Villa Paulina. Precisamente la comisión del barrio Villa Paulina viene trabajando ya desde hace algún tiempo atrás, hace un año, un poquito más de un año, que viene trabajando una nueva comisión directiva. Llegamos precisamente para preguntarle con respecto a los proyectos que se han estado elaborando, cuáles se han cumplido, cuáles son los que faltan por cumplirse, cuáles son las expectativas. Y casualmente el presidente del barrio Villa Paulina, Carlos Simán, nos decía que fue un año altamente positivo. Lo escuchamos. Sí, sin duda hemos avanzado con la municipalidad. Se sigue trabajando con la construcción de las 30 cuadras de cordón cuneta, que ya te había anticipado, creo, que viene desde La Salta hasta la Catamarca, ¿no? Uh-huh. Y que van a ser hasta aproximadamente una cuadra más allá de la Río Negro o hasta la Río Negro. O sea que vamos a quedar cerquita de la ruta, ya con el asfalto. Cordón cuneta y el adoquinado, por supuesto, que también, bueno, eso lleva un tiempo. Son obras que tardan en construirse porque, bueno, indudablemente es muy importante el aporte económico que debe hacer el municipio. Bueno, tenemos que tener un poco de paciencia, pero se está construyendo. Si ustedes dan una vuelta después, se van a dar cuenta que están trabajando ya sobre la calle Fortabá. Carlos, hay una noticia muy importante para la comisión, porque se ha recuperado la personería jurídica, algo que la comisión del barrio la había perdido ya hace tiempo. Sí, eso se recuperó cuando se estaba normalizando el barrio hace ya un año atrás. Nada más que ahora nosotros ya pudimos poner al día toda la documentación, que de alguna manera, para que podamos arrancar, personería jurídica fue flexible en la entrega de otra documentación que faltaba, la incorporación de nuevos libros que tienen que ver con la contabilidad, especialmente con el cuidado económico de la asociación. Bueno, eso. También, como novedad, y de la cual estamos muy, muy contento, porque no teníamos ningún elemento legal del edificio donde funciona la UPA número 1 y del mini hospital de Villa Paulina, aquí en la esquina, ¿no? Sí. Aquí en Catamarca y Benita de Flores. Eso estaba perdido, esa documentación era como que estaba irrecuperable. Bueno, a través de la escribanía de la doctora Claudia Salín, hemos logrado que ella nos recupere una copia autenticada y certificada por el registro de la propiedad de la copia original que está a guarda allá, ¿no? Porque la original que teníamos nosotros desapareció. Y había dudas de que si el mini hospital era o no era del barrio, si la donación de la cual fue objeto, por eso tenemos el terreno, ese fue donado por la familia Peralta hace una pila de años, por supuesto. Había dudas también sobre la legitimidad de la donación. Bueno, con esto quedó todo aclarado. La comisión tiene en su poder la escritura ya legalizada del mini hospital, que es una copia de la antigua escritura que data del año 1999. Y eso nos da una gran alegría, porque teniendo estos elementos, Daniel, la escritura, nosotros podemos gestionar mejoras y proyectos para que este sector a donde trabaja el mini hospital tenga un aprovechamiento más intenso, ¿te das cuenta? Por ejemplo, nosotros tenemos la ilusión de que en el patio de ese mini hospital vamos a hacer un Zoom, o sea, una sala de usos múltiples que le va a ser de gran utilidad a la comisión y a todos los vecinos de este barrio, porque no tenemos algo así. Y esto nos alegra mucho, por supuesto. Además, recuperar la personería jurídica y esto le va a permitir a ustedes también seguir trabajando
y seguir peticionando en distintos lugares que lleguen los subsidios, que lleguen las cosas para que, bueno, el barrio pueda seguir avanzando. Sí, sin duda, mira, estamos conectándonos con muchas instituciones del Estado, especialmente nacional y provincial, que al saber que nosotros tenemos todos estos elementos legales, han venido a ofrecernos posibilidades. Estamos gestionando cooperativas, subsidios para cultura, subsidios para mejoramiento barrial, y aparte de eso el municipio, que también tiene una gama de ofertas, y bueno, ya con toda esta documentación en regla, nosotros ya estamos encarando una serie de peticiones sobre proyectos que van saliendo al paso, te ofrecen cosas como ser cooperativas de trabajo. La vieja casa en donde funcionaba la comisión también ha tenido unas mejoras y hay un voluntariado importante en donde ha participado hasta incluso la escuela técnica. Claro, a través de la comisión sindical de AOMA, del sindicato de AOMA de aquí de nuestra ciudad, habiendo tenido contacto con Luna, que es el Negro Luna, que es su actual secretario general de la filial de Fría, se nos ha hecho participar dentro del proyecto del voluntariado, y se nos ha beneficiado a nosotros con la reparación y la ampliación de la instalación eléctrica del viejo edificio, con mano de obra y material. Y bueno, entre los proyectos, nosotros hemos cursado una nota al comienzo de nuestra gestión, con un anhelo al intendente municipal en especial, solicitándole que Villa Paulina se quedó sin un espacio verde para su actividad social, cultural, recreativa, una plaza, porque la vieja plazoleta nuestra ahora pertenece, por los nuevos límites trazados por el Consejo Deliberante, al barrio Tiro Federal. Entonces hemos quedado sin un espacio verde que es tan importante en una comunidad tan grande como Villa Paulina, ¿no? Carlito, muchas gracias y bueno, la mejor de la suerte como siempre para la comisión que encabezás, y a través tuyo un saludo a toda la gente que te está acompañando. Sí, y te voy a tirar una novedad que indudablemente no está muy conversado todavía en el ámbito de la comisión, pero que es un viejo anhelo personal, y lo voy a poner a consideración de la comisión, y yo creo que aprovechándote a vos, a consideración del público que puede opinar sobre esto, ¿no? Por una cuestión de herencia, yo vengo de una familia criolla que viene desde los profundos de los obrajes de nuestro departamento, ¿no? O sea, la familia de mi madre. Ellos vienen de ser hacheros, obrajeros, gente que ha sufrido mucho, como mucha gente de este barrio. Y teniendo en cuenta el antecedente histórico de Villa Paulina, creemos nosotros que fue el primer barrio a donde empezaron toda esa gente del campo a asentarse en nuestra ciudad. Yo creo que debe ser un merecimiento, y otorgárselo de esa manera como merecimiento, un espacio a donde nosotros le brindemos un homenaje a los hacheros de nuestro departamento y de nuestra ciudad. Esto es algo que está muy olvidado, haciéndonos eco de lo que hizo la gente de Ancaján, que construyó un homenaje para aquellos mineros que habitaron ese pueblo de Ancaján. ¿Por qué nosotros no podemos brindarle aquí en Fría un homenaje a todos los hacheros, porque son muchas las familias que descienden de hacheros que poblaron nuestro sol, aún hoy todavía hay hacheros, ¿no? Y también sacarles un poco en cara a los empresarios. Aquí mucha gente hizo fortuna con el sudor, la sangre puesta en el hachero, en los campos, con el carbón, con la leña. Así que te decía esto porque lo voy a plantear ya definitivamente en el seno de la comisión, pero yo creo que más allá de la comisión es un deber de todos homenajear a los hacheros de Fría y de los que vinieron a Fría, ¿no? Muy bien, y salimos del barrio Villa Paulina, dejamos este tan populoso barrio que tiene la ciudad de Fría, es uno de los más grandes, uno de los más importantes, por supuesto, en cuanto a las dimensiones que tiene el barrio y la cantidad de habitantes que viven en el mismo. Y vamos a establecer una comunicación telefónica, ya la producción se está encargando de esto. Vamos a comunicarnos vía telefónica con el fiscal, el doctor Aníbal Padula, que es el fiscal que entiende en la causa de este joven que falleció el primer día del año, el primero de enero, en el natatorio, en la pileta que tiene el Club Social y Deportivo Coinor, un joven de 14 años, Lautaro Medina, su nombre precisamente, se ahogó el primero de año. Fue encontrado recién al día siguiente
Me está diciendo la producción que ya estamos en contacto con el doctor Aníbal Padula. Doctor Aníbal Padula, si me está escuchando, antes que nada, bueno, gracias por la comunicación y muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Dani, un saludo a toda la audiencia. Sí, la verdad es que un hecho lamentable que ocurrió la madrugada del día 2 de enero, a través de las autoridades del Club Cuero se tomó conocimiento sobre la existencia de una persona, obviamente ya fallecida, ahogada, en, digamos, la pileta de Club Cueno, que apareció durante la mañana, mientras personal del club procedía a desagotar la pileta. Inmediatamente se tomó, digamos, intervención la fiscalía y la policía, digamos, se constituyó en el lugar y efectivamente se contrató, digamos, una persona que se encontraba, digamos, adentro de la pileta, todavía no se había desagotado, se había, digamos, desagotado en realidad justo a la altura de donde se podía, digamos, ver la persona encontrada, digamos, ya sin vida, identificada como Lautaro Medina. Sí. Justo en este momento también se encontraban los familiares de este joven, que, bueno, consiguieron, digamos, a colaborar con el tema de puede sacarlo al menor, y bueno, luego de ellos procedió, digamos, a su traslado hacia la morgue de la ciudad capital de Santiago del Estero, en razón de que el médico forense de Fría se encontraba de licencia. Sí. Y bueno, allí se pudo contratar a través de la autopsia practicada por el facultativo forense de la ciudad capital de Santiago del Estero, de que el joven Medina habría, digamos, fallecido como consecuencia de un típico caso de ahogamiento. Ajá. No presentó ningún tipo de lesión en ninguna parte del cuerpo que pudiera hacer pensar que haya tenido un golpe o que haya sido lesionado o que tenga alguna lesión en alguna parte del cuerpo, y se habría estimado como data posible de muerte aproximadamente 14 horas, contando, ahí ha estado la aclaración, contando desde la hora en que se había practicado la autopsia. La autopsia se practicó el día 2 de enero a las 16 horas. Contando hacia atrás las 14 horas, se podía estimar como hora aproximada de la muerte de este menor, aparentemente el día 2, a la madrugada del 2 de enero a las 2 de la mañana aproximadamente. Doctor, te hago una consulta con respecto a este tema. ¿Serían aproximadamente como uno de los parámetros, las 2 de la mañana, podría existir la posibilidad de que él se haya ahogado mucho más antes de las 2 de la mañana o después de las 2 de la mañana? Bueno, eso lo podría precisar, digamos, el facultativo, pero más de lo que él me comentó, esto es, digamos, una aproximación. Ajá, perdón. Puede existir la posibilidad de que se haya producido el deceso con anterioridad a las 2 de la mañana. Ajá. Es solamente una valoración, una estimación que hace el médico forense respecto de la data, digamos, de la muerte. Convengamos que la autopsia se ha demorado en su realización, digamos, porque el cuerpo es, digamos, extraído de la pileta en horas de la mañana, de ese día 2, hasta que se logró el traslado, y ustedes saben que en Santiago del Estero justo ese día hubo un temporal bastante fuerte, que sí. Eso significó, digamos, que se interrumpe el servicio de energía eléctrica en toda la ciudad, por lo tanto se demoró. Entonces todas esas cosas pueden haber incidido de alguna manera en que la estimación, como su palabra lo dice, es algo aproximado, solamente claro. Es una aproximación. Pero sí llevaba, para concluir, digamos, el concepto, llevaba varias horas de fallecido. Y lo que sí se ha practicado en esa autopsia, además de hacer la valoración forense, Dani, se han hecho la extracción de sangre y otro fluido a los fines de hacer el correspondiente análisis, digamos, de alcohol, es decir, el dosaje, la cantidad de alcohol en sangre, como así también el examen toxicológico para descartar cualquier posibilidad de que el chico pudiera estar, inducido por cualquier otra sustancia. No estamos diciendo que estaba alcoholizado o que realmente estaba bastante consciente. Estamos, como estamos en investigación, tenemos que
mismo también, ese mismo día 2, digamos, de enero, se ha procedido, digamos, a recepcionar declaración testimonial a todos los, digamos, los empleados de la pileta, del grupo, ¿no?, del sector de la pileta, o sea, de que, bueno, ellos de alguna manera puedan dar testimonio de lo que qué es lo que ha ocurrido, obviamente no con respecto al hecho, porque digamos ellos desconocen con respecto a lo que ha pasado, pero bueno, cómo ha sido el movimiento, cómo es el tema del ingreso y el egreso, la pileta, qué controles hay, todo eso se le ha tomado declaración a las autoridades del Club Coiro, como así también a los empleados que han estado cumpliendo funciones de bañero o de encargado de la pileta ese día. Y bueno, en los próximos días ya se le va a tomar también testimonio a los familiares y amigos que acompañaron a este joven a la pileta. Obviamente, ajá, por razones de luto todavía no han sido convocados, claro. No se lo han tomado en ese momento. Y por último, Dani, se ha dispuesto, digamos, provisoriamente la clausura, podemos decir, preventiva, digamos, de la pileta, por tanto, se concluyan con, digamos, las tareas de investigación, como así también en razón, bueno, de haber acontecido un hecho grave que, digamos, ha enlutado a toda la ciudad, digamos, que ha conmovido. Entonces, también esto quiero, digamos, recalcar, Dani, que el mismo Club Coño también, más allá de la clausura ordenada por Fiscalía, también ellos han entendido y han tomado con la mejor voluntad, ellos también, digamos, aceptan esta clausura, no es que tratan, sino que todo lo contrario, sino que ellos también entienden que una situación, digamos, de sensibilidad social no corresponde, digamos, reabrir la puerta de la pileta por un tiempo prudente. En el caso nuestro, lo que demanda la investigación, porque si bien ya se hicieron todos los trabajos de criminalística en el lugar, se hicieron fotografías, planimetría y todas las pericias de rigor, por ahí la investigación puede derivar en otra hipótesis que nos lleve de nuevo a trabajar sobre la pileta. Entonces, correcto, no podemos reabrirla, tanto no tengamos la investigación concluida. Correcto, doctor. Muy clarito. Le agradezco la comunicación, el tiempo. Sabemos que usted también se encuentra de licencia, se encuentra de vacaciones y que, bueno, ha tenido la deferencia para atendernos y esto le queremos agradecer mucho, doctor. No, por favor, Dani. Como vos sabés, siempre a disposición de ustedes y lo que necesiten, ya saben que si no estoy en Frías, me hacen un llamado telefónico y bueno, damos la información por vía telefónica, no hay ningún problema. Yo le agradezco a ustedes por la comunicación y por su saludo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por la deferencia que ha tenido para con nosotros. Muchas gracias por la comunicación telefónica. Será hasta cualquier momento. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy bien, la comunicación telefónica con el doctor Aníbal Padula nos pintaba el panorama desde el punto de vista de la investigación judicial que es se está tratando de ver cómo ocurrió este accidente, cómo ocurrió la muerte de este joven, si fue un accidente, si no lo fue, en fin, algunas cositas ya nos han ido adelantando con respecto a los estudios que se le realizó al cuerpo de la víctima. Vamos a establecer una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a seguir con este tema del joven de 14 años, del joven Lautaro Medina, que falleció ahogado, que padeció ahogado en la pileta de Coinor el 1 de enero. Vamos a estar con el desgarrador relato que nos hizo Margarita. Margarita es la mamá de Lautaro. Ella precisamente nos detalló y nos contó cómo fueron los últimos días, las últimas horas que compartió con el menor de sus hijos. Pausa. Ya regresamos. Muy bien, continuando con la información, nosotros fuimos hasta la casa de Margarita del Carmen Canelo. Margarita es la mamá de Lautaro Medina, el joven de 14 años que se ahogó en la pileta del Club Coinor el 1 de enero,
y que fue encontrado al día siguiente cuando la pileta estaba siendo desagotada. ¿Cómo era Lautaro? ¿Cómo era este joven de 14 años? Muchos de las personas que viven en la ciudad de Frías tal vez lo conocían, muchos tal vez no lo conocíamos. Por eso acudimos a su mamá, a Margarita, que estaba rodeada de sus hijos, acompañada de sus otros hijos, y en un relato realmente muy desgarrador con el sufrimiento de una madre que ha perdido a su hijo, nos contó cómo fueron las últimas horas que compartió con su hijo, con el menor, con Lautaro. Y precisamente le preguntamos a Margarita cómo fue la noche del 31 de diciembre, cómo fue ese año nuevo, cómo lo recibieron, seguramente en familia. Margarita nos cuenta. Lautaro era un niño con sus 14 años que tenía, un niño muy bueno, un niño lleno de vida, un niño lleno de alegría, un niño con mucha amistad. Es que ahora recién empezaba él a empezar a tener sus amigos, lo empezó a conocer. Este era un niño muy dulce, le digo, muy buenito, muy respetuoso, porque él, lo que tenía él era muy respetuoso, respetaba a todo, incluyendo a los hermanos, y mucho más a mí y a la gente que lo conocía. ¿Qué le puedo decir? Era lo máximo, como todos mis hijos. Aquí están mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted, Margarita? Tengo 6 hijos. Tengo 5 varones y una nena que está acá al lado mío. Yo lo he criado con mucho sacrificio. Muchos me conocen que lo he criado vendiendo tortillas, pan casero, empanadillas. Todas cosas artesanales que hacía yo, y de esa manera he criado a mis hijos. Y todo lo que tengo, tengo gracias a ese negocio que teníamos, porque ellos me ayudaban. ¿Cómo ha sido, cuéntenos, la noche del 31 de diciembre, el último día del año, y se esperaba el nuevo año? Lautaro obviamente estaba aquí con ustedes, en familia. Él estaba aquí con nosotros, estaba ayudando a algunas cosas. Todavía decía, mami, ¿para qué hace tanta comida? Porque nosotros éramos 5 o 6 que íbamos a estar, pero nosotros siempre preparamos, y era algo increíble que mi hijo, cómo se ha divertido esa noche. Y después salió a saludar a los amigos. Al rato volvió, después saludó a los amigos. No sé quiénes eran los amigos, pero yo sé que ellos tenían muy buenos amigos. ¿Ha brindado Lautaro esa noche? Brindó con gaseosa, porque él era enemigo de aún ni a probar una gota de sidra, que es lo más, creo, suave. Lo más suave que puede haber. Él no ha brindado más que con gaseosa. Él no era un chico de tomar ni de fumar, y mucho menos de drogarse. Así que él era un chico sano. De eso estoy bien segura, que mi hijo era muy sano. Aquella noche Lautaro saluda a sus amigos y, bueno, vuelve a su casa. Vuelve a la casa y, bueno, amanece, obvio, acá. Ha estado hasta las más o menos 2:30 que ellos llegaron. Nosotros estábamos en cama todavía. Han llegado para compartir lo que había quedado. Y bueno, y ahí estuvimos charlando. Él se le vio de que lo invitara allá a pasar un día en familia. Yo soy la única que no quise ir porque hacía calor y no me sentía muy bien, pero como son hermanos, le di permiso, porque yo le di permiso, porque él era obediente. Si yo le hubiera dicho que no, él no iba, porque él era muy obediente, Lautaro. Además iba con los hermanos. Iba con los hermanos. Él salió de acá. Por supuesto que tuvimos acá, después ellos se fueron a la casa, tipo 15, yo también tengo el mensaje ahí, a las 15:06 me contestó mi nuera, Jensi, que Lautaro, que ya venía a buscarlo Luis a Lautaro. Entonces, bueno, lo he esperado y él vino, como tipo 3:30 se fueron. Y bueno, fue la última vez que lo vi a mi hijo. Lautaro era de salir, de andar en la calle, sabía nadar, iba a alguna otra pileta. No sé si mi hijo sabía nadar, porque era la primera vez, creo, que iba con los chicos, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde habrán ido alguna vez al agua? No sé, nunca me enteré. Sí era de salir, porque yo confiaba en mi hijo. ¿Salía con los amigos? Salía con los amigos, aquí hay chicos que saben, que han estado con ellos. Margarita, yo sé que es duro, pero le tengo que preguntar.
¿Alguna vez Lautaro ha venido ebrio a su casa? No, jamás, nunca, mi hijo, jamás. Yo, como le digo, no, ni siquiera quiso brindar el 31 con nada, únicamente levantó el vaso con gaseosa, ¿no? Mi usted hijo, me contaba que él volvía y le decía, ya he vuelto. Ya, sí, él volvía y me decía, ya vuelvo. Y bueno, y esa noche, digamos del primero, que lo dejé ahí con ellos, de ahí, la última vez, como le digo, me dijo, mamá, mándale un mensaje a Luis que me venga a buscar. Ellos me contestan ese horario que le dicen las 15:06. Y de ahí se fueron. Y ahí no supe más nada, le digo. Más nada, mi hijo. Después, bueno, él lo vio, fue la última vez que lo vi. Después, no, ya me lo trajeron, digamos. Al otro, digo, no amanecí a las 5 de la mañana, que toda la noche realmente estaba preocupada, pero ya vi que no volvía y como que ya no me gustaba nada. Ahí lo volví, llamé a Jensi. Yo le digo, decirle a Luis que mi hijo no volvió, que Lauti no volvió. Y él inmediatamente vino y bueno, salieron a... ya... no sé, fue por la coina, no sé, por qué lugar habrá andado, buscándolo. Yo hasta eso, yo llamé a la policía, llamé a uno de mis hermanos, fui a la policía de acá de la de menor. Ellos querían que yo les dé datos de que mi hijo, no sé, salía con novia, que mi hijo no tenía novia. Y si la tenía, bueno, no sé, pero yo sé que mi hijo no tenía novia, tenía amigos. No, tampoco los conocía los amigos, no sé qué querían que yo, qué dato quería que le dé. Yo el único dato que le di que a mi hijo lo he visto a las 3:30, a las 3 de la tarde, 3:30, después no lo vi más. Yo quería que ellos lo busquen, porque para eso está la policía, que ellos lo busquen. Pero sin embargo, lo hemos buscado nosotros, a mí. Sin lugar a dudas, el relato conmovedor, el relato desgarrador de la madre, ha perdido a su hijo, ha perdido una parte suya, ha perdido al menor de sus hijos. Pero Lautaro salió de su casa en compañía de Luis, uno de sus hermanos. Iba a encontrarse con el resto de la familia que habían decidido el 1 de enero disfrutar un día al aire libre y habían elegido las instalaciones del Club Koinor. Luis fue quien llevó a Lautaro en su moto hasta el Club Social y Deportivo Koinor. Allí se encontró con Pato, el otro de sus hermanos. Luis nos cuenta, y escúchelo, préstele mucha atención, tanto a Luis como a Pato, lo que nos van a contar. ¿Cómo fueron las horas? ¿Cómo fueron los últimos minutos de Lautaro de acuerdo a lo que ellos vieron? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo sacaron a su hermano de la pileta de Koinor? ¿Y qué es lo que ellos están pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo la familia? Una familia que está muy dolida, que está muy golpeada y que, sin lugar a dudas, ningún resarcimiento económico va a devolver la vida de un ser querido. Pero escúchelo atentamente a Luis y a Pato, los hermanos de Lautaro, que nos contaron cómo fueron las últimas horas que ellos lo vieron con vida a su hermano menor. Luis, vos sos el que lo viene a buscar al auto y lo lleva hasta la pileta de los Koinor para pasar un día, digamos, en familia, entre hermanos, y como quien dice la cosa, y llevándolo para que conozca, porque él no había ido nunca. Bueno, primera vez que iba con nosotros, como le digo, tuvimos 14 años y todos sabemos que en algún momento nos hemos escapado. Si habrá ido alguna vez, no lo sé, pero ese día fue conmigo porque yo lo vine a buscar. Y yo lo llevé. Hemos llegado a la Koinor, él pasa delante mío, pasa, pagamos la entrada, para él paga para la pileta y yo pago para quedarme en el predio. Cuando yo me siento a tomar una gaseosa, él pasa, yo lo veo que ya estaba dentro dando vuelta en la pileta. Cuando él pasa, bueno, ya me entretuve, ya llegó mi otro hermano, ya hemos hablado un rato y de ahí ya no lo he visto más. Después paso yo al rato a la pileta. Había mucha gente, Luis. Muchísima gente había, mucha gente. La cantidad, la verdad que no la sé, pero había mucha gente como para tener un solo bañero, supuestamente. Calculo yo que era uno que andaba en zunga dando vuelta por ahí. Había un solo bañero y muchísima gente, como para estar cuidando una sola persona. Luis, ¿se vendía bebida alcohólica? ¿Había música? Se vendía bebida alcohólica, había música.
Sí, eso estaba una venta libre de alcohol adentro de la pileta y fuera de la pileta. ¿Vos lo ves a tu hermano por última vez a qué hora aproximadamente? 4 de la tarde. 4 de la tarde, 4:20, minuto más, minuto menos. Por ahí es la última vez que yo lo veo. ¿Y vos supones, Luis, que ha ido al agua, se ha juntado con algún amigo? Yo lo que, sacando conclusiones, si se ha juntado con algún amigo, creo que no, porque más o menos nos conocemos las caras de los amiguitos, aparte están todos ellos ahí atrás. Yo lo que saqué conclusiones es que él, el primer chapuzón que se ha hecho, se ha ido al fondo de la pileta y no salió más. Porque después llegó ella, hemos entrado nosotros, yo le dije a él me preguntó, le digo, Lautaro no está. Suponíamos como que habrá estado con algún amigo, que se habrá alejado de la pileta con algún amigo. Y bueno, lo hemos entrado a buscar y no lo veía. Yo soy una persona muy positiva que no voy a estar pensando lo peor. Obviamente que en ese momento ni por cerca de decir el Lautaro se me lo ahogó. O sea, pero lo hemos empezado a buscar, vino un vecino, entró a la pileta, le hemos preguntado si lo había visto, no lo había visto. Y lamentablemente me duele decirlo, pero es la verdad, desde la aproximadamente las 4 de la tarde hemos estado nadando todo con el cuerpo de mi hermano bajo el agua. Y no se lo ha visto por la mugre que tenía esa agua. Estaba, realmente no se podía ver para el fondo. No se podía ver ni los pies de uno. Luis, ¿cómo es el tema de la ropa? ¿Ustedes encuentran la ropa, encuentran algo de él? ¿Suponen que se ha venido y ha dejado algo? Bueno, la verdad que con la ojotita que él ha llevado no la recuerdo bien cuál había llevado. Había miles de ojotas, calcule, alrededor de la silla de cada uno. Con el pantalón sí recuerdo que él fue con el que nos hemos encontrado. Y la remera, yo he abierto la mochila a los 2 días de que pasó esto y la remerita de él estaba en la mochila mía. O sea, la había guardado en la mochila mía. O sea que en ningún momento él salió de la pileta. En ningún momento él salió de la pileta. Él llegó con ustedes al predio y no salió para ningún lado. Y no salió para ningún lado. Si no lo hubiéramos visto. Lo hubiéramos visto si hubiera saltado la tela o si hubiera salido por el portón, lo hubiéramos visto. Mi hermano, lamentablemente, cuando entró a la pileta, se hundió y no salió más. Ustedes lo empiezan a buscar. ¿Cómo intuyen o por qué llegan nuevamente al Club Coinor al otro día, habiendo buscado por tantos lugares? Bueno, mi mamá a mí me habló la madrugada, le habló a mi señora, que no había venido mi hermano. Bueno, yo llego acá, agarro la moto y lo salgo a buscar, doy una vuelta por la Coinor porque, como le dije, jamás en ningún momento pensé en que mi hermano se me había ahogado. Di una vuelta en la Coinor, volví, fui por la plaza, vine por el barrio, fui por una de las estaciones de servicio a buscarlo, a verlo, teniendo fe que esté por ahí. Y bueno, como la 7 y algo, antes de las 7 va un tío a la casa de él, donde 7:30, donde le avisa a él que Lautaro no había aparecido, y él el que fue directamente a la pileta. Pato, ¿por qué te vas a la pileta vos directo? No, yo cuando he ido a mi tío, pero me he ido mi tío a mi casa a preguntarme si Lautaro estaba ahí conmigo, le digo, no tío, ¿por qué? Porque Lautaro no apareció toda la noche. Como ha dicho así, no sé si habrá sido por qué, pero a mí se me vino la imagen a la cabeza de subirme al tercer trampolín y mirar el agua. Bueno, yo agarro, me voy a la... me fui, me cambié rápido, me voy para casa, mi patrona, a decirle que no iba a trabajar porque mi hermanito había desaparecido, no apareció toda la noche. Le digo a mi patrona que si me puede ayudar, si puedo orar, yo la desesperación, le digo si puedo orar para que darme tranquilidad, para poderlo encontrar. Y bueno, me voy, me doy una vuelta, como ha hecho, supongo que mi hermano habrá hecho el mío, me voy a dar unas vueltas por ahí, digo, bueno, en una de esas está por ahí. Me doy una vuelta así por el predio de la Coino, voy mirando lo que es la parte de Loma Negra Vieja, todas esas partes donde desembocaba el agua, había gente cortada. Yo de todo ese lado me pongo a buscar y nada. Entro a la pileta, el encargado me da permiso para entrar, salto a la tela y me pongo a mirar el agua y el agua no se veía de sucia que estaba.
¿Ya estaba casi vacía la pileta? No, la pileta, nosotros, cuando yo entré, la pileta tenía casi 2.5 metros de zagote. 2.5 metros de zagote. Y bueno, no se veía nada. Y a mí me llama la atención una burbuja que estaba haciendo, una burbujita chiquitita que estaba haciendo el agua. Y digo, si están desagotados, ¿cómo van a ser esas burbujas? Y me quedé con esa duda. No quería subir el trampolín, no quería. Me pongo a mirar, no se veía nada, hasta que subo al tercer trampolín, le pego un grito al encargado, le digo, el encargado que estaba ahí limpiando, le digo, llama a la policía, con la desesperación, que está mi hermano bajo el agua, el cuerpo de mi hermano está bajo el agua. Parece que no me ha dado pelota, parece que pensaba que yo estaba hablando macana. Llamo acá a mi casa y le digo, me atiende mi mamá, le digo, mami, Lautaro, me paro y me freno y le digo, pásame con el Luis. Diciendo con él. Cuando él me atiende, dice, ¿qué pasa, pato? Lautaro está acá en la pileta, la coino, le digo. Está dentro de la pileta. Fuera de eso viene mi hermano. Yo le seguí gritando al encargado que llama a la policía, que el cuerpo de mi hermano está en el agua. Le estaban los chicos estaban, los que estaban limpiando, le está diciendo que llama a la policía, le dicen. Y el encargado me dice, déjalo que ese está loco. Me dice el encargado, el que estaba limpiando. Y de ahí le digo, vení a subirlo, puteo y lo puteo, para que venga a subir, yo la desesperación, para que venga a subir. Si no me querés llamar a la policía, porque yo en ese momento no me acordaba el número de la policía. Suben dos chavos más, le digo, ven, si ustedes no me creen, venga, suban si no me creen, le digo. Suben dos chicos al trampolín y ven que estaba, y dice, sí, llama a la policía que hay un cuerpo. Yo en la desesperación me quería tirar el agua para sacar el cuerpo. Yo apenas lo he visto el cuerpo, ya le he dicho a él, apenas vi el cuerpo y he dicho, ese es mi hermano. Apenas lo he visto, en mi corazón me ha dicho, ese es Lautaro. No sé por qué, pero me lo ha dicho. Llega mi hermano, no me tiro yo la pileta porque yo no voy a esperar a que llegue la policía. Está esperando, yo estaba tirado, y cuando él llega, está tirado al costado de la baranda. Llorando, desesperado, esperando que llegue la policía. Llega él, dice, pato, ¿dónde está Lautaro? Me dice. Digo, ahí Luis, ¿a dónde? Ahí en el agua, le digo. ¿En qué parte ahí donde sale la burbuja? Y él estando en la orilla, el agua, él no lo veía todavía. Se sube al trampolín y él ve el reflejo de la cabeza, ve el reflejo de la cabecita y la espalda de mi hermanito. Él le poco a cosa, me da un poco más tranquilo, me dice, pato, ese no debe ser Lautaro, me dice. Sí, Luis, mi corazón me ha dicho que es el Lautaro, le digo. Bueno, me dice, no, que no es Lautaro, que no es cualquier persona menos Lautaro, me dice. Cuando él baja el trampolín, llegan unos vecinos, y llega, después de que llegan dos vecinos más, imagínense el barrio que estamos, después llega la policía. Llegaron tres vecinos de acá del barrio antes que llegó la policía. Llegaron tres vecinos y ya la policía ya se la había llamado, ya iba a ser una hora que más o menos estábamos ahí. Y no había llegado todavía la policía. Fue al pedo realmente esperar a la policía porque no lo han visto porque ni ellos lo veían al cuerpo de ahí, se han tenido que subir al trampolín. En eso el agua seguía saliendo porque la estaban desagotando. Se subieron al trampolín, ahí lo han visto, bueno, de ahí creo que llamaron al hospital, a alguno que vaya con la ambulancia, creo. Llegó otro móvil, seguíamos nosotros en querer saber quién era, porque si no se lo veía el cuerpo era por el estado del agua. Claro. Yo con verlo el pantalón iba a saber que era mi hermano, pero no se lo veía. Realmente por la mugre que tiene esa agua, no se veía. Llegaron los policías, después llegó otra patrulla, al repedo, porque estaban con los celulares mandando mensajes, saludándose, que uno le decía buen día al otro, que el otro le preguntaba qué tal ha estado el día, qué tal ha estado la noche, qué hizo el fin de año. Hasta que yo le dije, al final síganse saludando, total acá no hay nadie adentro de la pileta. Obviamente que ahí nomás han tomado la defensiva diciendo que uno le está faltando el respeto. O sea, no sé en qué momento le pude haber faltado el respeto diciendo que dejen de saludarse, que tratemos de solucionar el sacar ese cuerpo que estaba ahí metido en el agua. Bueno,
Ha seguido pasando el tiempo, se miraba las botas, no sé si habrá mirado cuál la tenía más limpia o cuál la tenía más sucia para tirarse. La cosa es que ninguno se ha tirado. Ha venido una policía femenina, que me arrepiento de no haberle pedido el nombre, que fue ella la que supuestamente le faltaba el respeto, pero seguro ellos deben saber bien los nombres que estaban ahí. Que nos preguntó si ustedes se animan a tirar. Le hemos dicho que sí. Así que mi hermano va y busca un cable que se ata a la cintura. Bueno, lo atamos a la baranda, yo me quedo de al lado de la baranda para sostener el cable por las dudas, y se tira él. Se tira y se acerca más o menos al cuerpo, y todavía no lo veía, o sea, él no lo veía porque yo le tenía que decir, está mal acostado, estira la mano, hasta que él lo puede agarrar del pelo a mi hermano y lo levanta. Cuando lo levanta, ahí le alcanzo a ver el pantalón, ya me tiro yo a ayudarle a sacar. Y como hemos podido, hemos traído el cuerpo hasta la orilla y no lo podíamos levantar, no lo podíamos sacar al cuerpo los dos solos, porque ya el agua ya estaba más baja, entonces no, con la fuerza de nosotros no podíamos llegarlo a subir. Hasta que al rato, no sé si a duras penas o capaz que le ha funcionado alguna neurona a los policías, que se acercó uno a ayudarlo a levantar, después se acercó el otro. Lo hemos levantado, lo hemos sacado, él agarra y sale, yo salgo por el otro lado y cuando lo voy a ver a mi hermano, ahí sí ya podían sacar fotos, ya podían hacerse los policías. En realidad, ya cuando el cuerpo estaba afuera, lo voy a ver a mi hermano, estaba boca abajo, o sea, para mí ver, me lo han ido y me lo han tirado como si fuera un perro, que yo fui y lo di vuelta. Bueno, él con la desesperación, bueno, trataba de hacer lo posible, que yo le dije, ya no hay nada que hacer, porque la verdad que ya no había nada que hacer. Ya en ese momento, después que lo hemos sacado, ellos eran dueños y señores, porque lo han agarrado el cuerpo y lo han llevado, y ya lo he venido a ver yo en el hospital, porque no tenía más derecho yo a nada, o sea, el derecho mío era encontrarlo y sacarlo. Ellos después han empezado su derecho. Luis, en todo este tiempo que ha pasado, Margarita, Pato, ¿alguien se ha acercado? ¿Alguien les ha dado algún dato? ¿Alguien les ha dicho algo? ¿Alguien le ha dicho, yo a tu hermano lo he visto a tal hora, lo he visto que se estaba bañando en algún momento? ¿Alguien ha dado algún dato? A mí me han acercado unas voces, por decirlo así, diciendo que una chiquita de 8 años, 10 años, le ha dicho a un adulto, le dice, ahí se ha tirado un chico del trampolín y no salió. Y claro, debe ser que no le habrán dado bolilla por tema de que ser una criatura la cosa. Sí. A mí me han dicho que la chiquita le dijo, la abuela le ha dicho, ahí se largó un chico la pileta, ahí se largó un chico el trampolín y no salía. Y me han dicho que el adulto le ha dicho que estaban dando para otro lado. Eso es lo único que me han acercado, lo único que me han llegado a decir. Y ustedes como familia, obviamente que a Lautaro no lo van a recuperar y bueno, que otro padre no esté pasando a otros hermanos esto. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que le piden ustedes a la justicia? ¿Qué es lo que están pidiendo realmente? Y bueno, yo en primer lugar sigo pidiendo datos como madre, porque hoy me tocó a mí. Mañana paso quién sabe a quién. Y el mismo dolor que estoy sintiendo ahora lo vamos a sentir todas las madres. Porque de nosotros se fue un pedazo, de nosotros se fue un pedazo. Y mi hijo, que no tenía derecho de morir. Ahí en ese campo tenía que haber gente responsable, tenía que haber ambulancia, médicos, gente, digamos, policías, 4, 5, 6 con la cantidad de salvavidas o guardavidas, no sé cómo le llamen, pero no había nada más, que lo único que había era gente que no sé qué le importaba cobrar la entrada y nada más, porque no sabía ni cómo la gente entraba, pero la cuestión que ellos cobraban las entradas y vendían sus famosas bebidas que tienen ahí, eso es lo único que le ha importado. Yo lo único que pido a la gente es que me ayude. El doctor lo ha conocido a mucha gente, a pesar de la edad que tenía mi hijo. Muchísima gente lo ha conocido. Y bueno. Que alguien dé un dato. Que dé un dato, que no tengan miedo, que no sean cobardes. Porque yo creo que ya la cobardía la tengo que dejar fuera. Yo le digo y doy caras y hasta ahora sigo viviendo. Yo no le tengo miedo a nadie. Me tienen que matar mala, pero yo voy a andar con la frente bien alta diciendo la verdad.
porque toda madre, creo que toda madre tenemos derecho de ver a nuestros hijos. Yo por lo menos hoy, como le digo, hoy soy yo, mañana quién sabe. Todos sentimos un dolor muy fuerte en el corazón. Acá los vecinos suya lo están acompañando, lo acompañan desde aquel día. Vecinos, amigos, gracias a Dios, vecinos, amigos, amigos de Lautaro, muchas amistades, buena gente, hemos visto que tienen muchas amistades, muy buena gente. Nos tuvieron apoyado desde el primer momento, desde el momento que nosotros hemos encontrado a Lautaro y se han enterado y han venido a apoyar, desde el primer momento. Ellos mismos, acá atrás de nosotros tenemos a los amigos, ellos mismos le pueden decir qué clase de persona era Lautaro. Qué clase de amigos tenía, qué clase, y el vicio sé que no tenía, lo único que lo podíamos decir, que lo único que tenía era estar frente a una computadora y nada más. Pero viviendo bueno, cosas sanas, porque no era un chico de ver cosas. No, era eso, sí, eso, nunca le encontré nada raro, siempre que lo encontré jugando los jueguitos, más de eso, ¿no? Bajando música, una que otra cosa que hacen chicos de 14 años, de hoy. A pesar de eso, Lautaro, para tener 14 años, era un chico muy desactualizado, por decirle así. No sé si conocía lo que era una joda. Muy inocente. Muy de su casa. Muy inocente. Tenía todavía, para tener 14 años, tenía su inocencia. No como chico de 14 años hoy día, que están tirados borrachos. En la noche, él venía a ver esos dibujos de gran boceta, que son dibujos de niños. Pero él lo veía, ese era los suerte, dibujos de él. Llegaba, si lo veía, él llegaba y se ponía a ver eso. Se pone a ver si él no tenía ningún vicio. Esta no es la primera vez que pasa esto en esa pileta. Ya hubo caso. Así me digan que hubo caso de que fue alguien de noche ebrio y se tiró, que creo que es el caso anterior. Esa pileta tiene que tener un sereno. Es una pileta profunda, es una pileta bastante peligrosa y creo que tendría que haber tenido un sereno cuando el muchacho anterior se habrá tirado, así sea la hora que sea. Esa pileta tiene que tener sereno, tendría que haber tenido cámara, tendría que haber estado el agua limpia y tendría que haber habido gente responsable y capacitada para llevar una pileta de esa magnitud, porque es una pileta grande y en ese día había muchísima gente. Y no lo hemos visto, mi hermano, por el tema del agua. Así que lo que nosotros pedimos es que esa pileta se cierre. Porque no es la primera vez que pasa. Y si en la primera vez no hicieron nada, en la segunda vez tampoco, ya en la tercera vez hagamos algo. Porque si hoy se me fue mi hermanito, mañana se puede ir el hijo de cualquiera. Y si esto no cambia, entonces ¿qué hacemos? Seguimos dejando que se muera la gente. Pedimos como familia que esa pileta se cierre. Y creo que todos los que están atrás están de acuerdo. Que esa pileta se cierre. Porque si ya no tuvieron cuidado en la primera vez, en la segunda vez, ya que lo tengan en la tercera. Esa pileta se tiene que cerrar. Porque si no se han metido ellos en la mente que esa pileta tiene que tener su cuidado, ya no lo van a hacer. O sea, lo que pedimos es que esa pileta se cierre. Y todos los que están atrás están de acuerdo. Gracias, Margarita, y nosotros sabemos que seguramente que la justicia va a tener que seguir su rumbo. Ningún resarcimiento económico va a devolver su hijo, pero sí que no le vuelva a pasar a otra persona lo que le ha pasado a usted. A otra persona, a otra madre que tenga que estar como yo, con tanto sacrificio, porque todos me conocen aquí como he criado a mis hijos. A todos ellos los he criado con todo ese sacrificio, trabajando, haciendo los pancas. No me avergüenzo, porque yo hice pan casero, tortilla, empanadilla, lo que podía hacer dignamente para que a mis hijos no les falte nada. Para que tengan un techo, usted ve donde mi hijo no le falta nada. Aquí tienen mis hijos, cuando quieren vienen a estar acá y no les falta nada. Pero lástima que se me fue uno de mis muchachos. Eso que, no, como le digo, yo lo traje al mundo con mucho cariño, mucho amor y me sacrifiqué para ellos. Por eso les pido, gente, por favor, que haya visto algo de Lautaro, por favor. Tiene que haber fotos. Que se lleguen, tiene que haber fotos. Ya me siento de personas, ¿cómo no van a ver? Han estado nadando sobre el cuerpo de mi hijo. Hasta todas las orejas sobre el cuerpito de mi corazón, de mi bebé. Eso es lo que me duele tanto, que nadie lo haya visto, mi hijo. Y no estar confiando que van a ese lugar, pensando que lo van a cuidar.
Esa fue la confianza mía que iban a cuidar, pero ahí hay toda una manga de, no sé, asesinos. Para mí son unos asesinos, le digo. ¿Por qué no cuidar a esa gente? Son unos asesinos. Yo me gustaría que todo eso lo saquen, que no esté ninguno ahí, que a todos lo saquen. Porque todos son responsables, que tuvieron ahí de como encargado, como lo quieran llamar. Nadie vino de ahí, ni siquiera a darme el pésame. Ninguno de ellos no vinieron. ¿Que acaso ellos no tienen corazón, no tienen hijos, no les puede pasar a ellos? Eso me gusta saber, si ellos no van a sentir el dolor cuando pierdan un hijo como he perdido yo. Por eso les pido a toda la gente que haya visto algo, tenga foto, algo, por favor, que llegue. Porque va a ser un bien para todos. Esto que lo, si es que logramos, que esa pileta sirva así un bien para todos, creo yo. Eso lo creo, ¿no? Pero bueno, mi hijo ya no está. Así que... Bien, usted ha escuchado el testimonio de Margarita, de la mamá de Lautaro. Usted ha escuchado a Luis Zapato, ha escuchado a los hermanos, ha escuchado sus voces, a sus vecinos que se encontraban acompañándolos en este momento de dolor, de angustia, en este momento en el que están pidiendo que por lo menos se esclarezca, que se les cuente cómo fue la muerte de Lautaro Medina, a qué hora, en qué momento. Quizás por allí, si usted estuvo ese día en el Club Koinor, y por allí con su celular ha filmado, ha hecho una foto, o tiene alguna información, tiene algún dato, puede acercarse hasta la justicia, puede acercarse hasta la familia, puede brindar esa información que va a servir sin lugar a duda para esclarecer esto que fue un accidente, pero que su familia quiere llegar hasta lo más profundo y saber cómo fueron las últimas horas de Lautaro Medina, el joven de 14 años que se ahogó en la pileta del Club Social y Deportivo Koinor. Vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con la información y dos noticias para contarles. La primera tiene que ver con el deporte y en este caso ya se puso en marcha los preparativos para los cuatro equipos de Frías que van a participar en el torneo del interior 2014. Estuvimos visitando las instalaciones del Club Social y Deportivo Koinor, allí estuvimos viendo las prácticas del equipo cementero. El Club Koinor, recordamos, participa junto a Central Córdoba, a Villa Paulina y al Club Atlético Talleres. Son los cuatro representantes que tiene la ciudad de Frías en el torneo del interior. Pablo Palavecino es el director técnico, el orientador táctico que ha tenido el Club Koinor y va a continuar durante el torneo del interior 2014 al frente del equipo de Koinor. Lo mismo hará Darío Chávez, que fue el hombre que clasificó desde la banca a Villa Paulina, también va a seguir como el orientador táctico, mientras que la hazaña que realizó en Central Córdoba, Nelson Carrizo, sin lugar a dudas, lo ha vuelto a los primeros planos al equipo de Ferroviario de Frías, a ser protagonista nuevamente del fútbol de nuestra ciudad. Luego de más de 20 años, Central Córdoba volvió a clasificar para participar en el torneo del interior, en este caso del año 2014. Todos los equipos, por supuesto, están buscando jugadores, se están reforzando, están tratando de formar la plantilla con los jugadores que van a participar en el torneo del interior. El otro equipo de los que van a participar es el Club Atlético Talleres, que va a incorporado como director técnico al profesor Armando Stanley, quien va a acompañar también a Casich, que venía cumpliendo esta función durante el torneo local.
Bien, sin lugar a dudas que en el transcurso de la semana entrante vamos a tener más novedades, ya vamos a tener algunas de las incorporaciones, ya vamos a tener los jugadores que han estado siendo fichados por los diferentes clubes, por supuesto los refuerzos, algunos están llegando de la zona del sur de Tucumán, algunos están llegando de Santiago del Estero, se están viendo jugadores para reforzar a los equipos también, por supuesto con jugadores del medio para enfrentar este TDI 2014. Dejamos esta información que tiene que ver con el fútbol y nos vamos a meter con una información que realmente causó bastante sorpresa y bueno, mucho asombro en los vecinos del barrio Parque, porque un voraz incendio en un sitio en donde se encontraban unos viejos piletones de tratamiento de líquidos cloacales tomó fuego una basura que había en el sector y bueno, se produjo un incendio de considerables dimensiones. El hecho ocurrió en el transcurso de la semana anterior, precisamente en el barrio Parque, sobre calle República del Líbano, entre Mitre y Eva Perón, allí donde se encuentra el predio y hay unos antiguos piletones que eran una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Allí había una importante cantidad de escombros, de basura, y también había muchas cubiertas en desuso. Por allí aparentemente un vecino habría quemado la basura que se encontraba en la zona. Y debido al intenso calor, debido a las altas temperaturas, todo está muy seco. Rápidamente el fuego se propagó, también tomó las cubiertas. Rápidamente el fuego tomó grandes dimensiones. Las llamas alcanzaron hasta una altura de 4 metros, motivo por el cual el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Frías tuvo un intenso trabajo para, por supuesto, apagar este incendio. Más de una hora y media estuvieron trabajando los bomberos voluntarios. Allí también estuvo trabajando la gente de la policía de la provincia. Realmente una conmoción en el barrio Parque. Esto ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas. Por supuesto, tomaron intervención las autoridades correspondientes para sofocar este incendio. Muy bien, y con esta información nos vamos a ir buscando nuestra última pausa. Última pausa, cuando regresemos, usted quiere saber qué es lo que va a pasar con el tiempo. Ya viene Cintia, claro, y nos va a contar qué es lo que va a pasar con el tiempo. Ahora les propongo la última pausa comercial, ya regresamos. Muy bien, ahora sí estamos en nuestro último bloque, en nuestro último segmento. Solamente nos queda tiempo para ir con Cintia, que nos va a contar cómo va a estar el tiempo en estos días. ¿Usted quiere saber? Yo también, por supuesto que sí. Vamos con Cintia entonces y los datos del tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que la llegada de un centro de alta presión desde el norte de la Patagonia hacia la zona central generará durante la noche algunas tormentas y chaparrones en el norte de la provincia de Buenos Aires, pasando por el sur del litoral y se establecerá en el norte del litoral. Allí generará entonces tormentas y chaparrones y descenso de temperatura también de la amplitud térmica. Las mínimas serán de 22 y 23 grados y tendremos máximas de entre 32 y 33 grados. Hacia el sur del litoral mejorará rápida la situación, por lo tanto nosotros pusimos cielo parcialmente nublado, al igual que en el norte de la provincia de Buenos Aires. Las mínimas estarán entre los 21 y 22 grados y tendremos máximas de entre 33 y 34 grados. Para la provincia de Córdoba, nubosidad variable, 20-35, los valores algo inestable por el paso de este sistema. Y en el resto de la llanura pampeana tendremos abundante insolación, mínimas de 17 grados y las máximas estarán entre los 27 y 35 grados. En las provincias de Cuyo, cielo parcialmente nublado, 21 y 22 las mínimas, con máximas de entre 33 y 36 grados. Y en el noroeste tendremos cielo parcialmente nublado para Salta, Jujuy, también en la precordillera algunas precipitaciones y tormentas para Tucumán y en Santiago del Estero. Las mínimas irán desde los 21 a los 23 grados y tendremos máximas de entre 32 y 37 grados.
Y en la Patagonia para el norte, abundante insolación, mínimas de entre 7 y 17 grados y las máximas estarán entre los 26 y 35 grados. 15-26 los valores en Comodoro Rivadavia y en el sur de Santa Cruz, en Ushuaia y en Malvinas, cielo parcialmente nublado a cubierto con mínimas de entre 5 y 8 grados y las máximas estarán entre los 9, 13 y 17 grados hacia el sur de Santa Cruz. Recuerde que si necesita más información puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora, les espero en la próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles en nuestro horario habitual, como siempre, a partir de la hora 22. Y las reiteraciones de nuestro programa los días jueves a partir de la hora 13 y también a la hora 22. Los días viernes a partir de la hora 20 y los sábados a partir de la hora 13. Nada más, punto final. Gracias por estar con nosotros. Les recordamos, todos los jueves a partir de la hora 20, el canal de Catamarca, el canal 8, nos pone en el aire para todo el interior de la provincia de Catamarca y para el Valle Central también. Nada más, nos reencontramos con ustedes, Dios mediante, el próximo miércoles. Será hasta entonces, que tengan ustedes una muy buena jornada.